La Orden Benedictina del Ayuntamiento de Samos es una comunidad que vive al día. Sus miembros trabajan en una pequeña huerta y en una granja. La configuran 16 monjes. Así se vive en el interior del monasterio de Samos. Escondido en el valle formado por el río Sarria y levantado en su mismo costado, se alza el monasterio de San Julián de Samos. Según los documentos llegados hasta nuestros días, la abadía fue fundada a principios del siglo VI, cuando llegan los suevos a Galicia. A través de estos 1500 años, pues tanto la comunidad como el edificio principal y todo lo que era el monasterio, pues ha ido cambiándose. Primero, distintas reglas, San Fructuoso, San Isidoro, San Columbano, a partir del siglo X, con la venida de la peregrinación, el hallazgo del sepulcro de Apóstol Santiago y la gran abadía borgoñona de Cluny, pues los monjes también de España fueron cambiando sus reglas hispánicas hacia la de San Benito, que era más universal, que es la que actualmente seguimos. Durante el reinado de Alfonso II el Casto, criado en Samos, fue descubierto el sepulcro del apóstol Santiago. En estos 1200 años de peregrinación, el monasterio ha contado con un hospital de peregrinos, donde les cuidan y acogen desde entonces. Por ello, desde el siglo XII, el monasterio benedictino contó con una botica monacal que fue punto de referencia en la curación de males y dolencias para toda la comarca de Sarria. Con la idea de poner en valor el material que se conserva en la abadía y que durante décadas formó parte de la farmacia monástica, se ha recreado la antigua botica. En ella se conservan varios libros del último boticario, anteriores a 1835, año que supuso el fin de la actividad. Mira, fórmulas. El monasterio ocupaba todo lo que es el valle. Bueno, tenían su granja, sus huertas, sus almacenes, su molino, su herrería. Es decir, todo lo necesario estaba alrededor del edificio donde vivían los monjes. Que con la desamortización pues fue confiscado y vendido por el Estado. Y lo que era el edificio central no llegó a venderse. Y durante 45 años estuvo abandonado. En 1880, un grupo de monjes, 12 monjes, muy mayores ya, porque eran monjes profesos anteriores a 1935, a la exclaustración, pues le piden al rey Alfonso XII un edificio donde poder volver a vivir la vida monástica y les devuelve, junto pues, con el obispado, les devuelve ese edificio de Samos, que es propiedad nuestra y tenemos que mantenerlo según podemos. Entre los siglos XIII y XIV, la abadía pasó por una etapa en auge. Aquí vivían casi 50 monjes. Pero en el momento más fuerte e importante subsistían entre 80 y 100. Este momento de apogeo está reflejado en el esplendor de los dos claustros. La desamortización de Mendizábal, que duró unos 45 años, provocó que los monjes abandonaran su milenaria morada. Se perdieron casi todos los bienes muebles, su gran biblioteca y una gran cantidad de documentos. Hoy trabajan para recuperar ese material y volver a dotar al monasterio de gran riqueza con la apertura de un museo. La gran biblioteca contiene unos 25.000 volúmenes, entre ellos 12 manuscritos de gran importancia para el monasterio. De D'Alembe y Diderot. Este es el arte de hacer órganos. Es una colección, por ejemplo, esta, la fachada de la caja de órgano. Encontramos, por ejemplo, un pergamino del rey Fernando III el Santo, del siglo XIII. Mira este, por ejemplo, que muy bonito. Este es un privilegio rodado. Es un pergamino muy grande del siglo XIII, hasta con su sello y todo. El majestuoso templo monacal del siglo XVIII es de estilo barroco, aunque se caracteriza por su sobriedad clásica. Llama también la atención su luminosidad y grandeza.
La bóveda de la iglesia está iluminada por 8 óculos y las pinturas de los 4 doctores marianos benedictinos. Dignos de consideración son los retablos y esculturas, destacando el retablo mayor, de estilo neoclasicista. La sacristía tiene una bóveda de planta octogonal, apoyada en arcos de medio punto. En ella destaca una reliquia del patrón San Julián y un facsímil del Códice Calixtino. En el primer piso podemos contemplar unas pinturas murales sobre la vida de San Benito, realizadas por 4 pintores: José Luis Rodríguez, Enrique Navarro, Celia Rodríguez Cortés y Juan Párez. Estos pasillos dan acceso a la hospedería. José Antonio es el encargado de recibir a los huéspedes y a todos aquellos que llegan al convento. Normalmente la gente que viene al monasterio pues viene buscando pues unos días de retiro, de silencio, desconectar un poco, que no quiere decir me aparto del mundo, sino pues un poco pararse de ese mundanal ruido, de ese quehacer cotidiano, ¿no? Y bueno, pues en ese silencio y en esa parada que se hace aquí en el monasterio, nosotros siempre decimos que es en el silencio donde Dios habla. Y esto muchos de los huéspedes que llegan a nuestro monasterio lo experimentan, porque muchas veces, bueno, pues es cierto que en la soledad y en el recogimiento es donde, bueno, pues aclaran muchas ideas, ¿no? Y se dan respuesta a muchas preguntas. En este monasterio se han hospedado diferentes eclesiásticos, cardenales, obispos y abades, y también personajes de la vida civil, como el poeta Ramón Cabanillas. La orden benedictina es una comunidad que vive al día. Los monjes trabajan en una pequeña granja y una huerta, con lo que ganan con los productos que elaboran ellos mismos para vender, y las visitas guiadas al monasterio van manteniéndose. Incluso se permiten ser solidarios con el prójimo. Es decir, no somos monjes ermitaños que viven solos, sino que vivimos en comunidad. Entonces, igual que hay oración comunitaria y trabajo, tanto comunitario como personal, también hay momentos del día de esparcimiento, de diálogo, de enriquecimiento mutuo en comunidad, ya sea en la recreación, ya sea en algún paseo semanal que hacemos, ya sea en el día a día, de intentar, dentro de nuestras posibilidades y de nuestras cada unadas, porque cada uno somos como somos, pues intentar enriquecernos y ayudar a los demás. Actualmente esta comunidad monástica cuenta con 16 monjes, 12 aquí y 4 en Priorato de Puerto Rico.